La tormenta tropical número 7, Grace, se fortalece y se prevé que en las próximas 36 horas tenga incidencia en territorio nacional. Todos sus modelos de trayectorias indican que para el lunes en horas de la mañana nos afecte. Es por eso que ya a partir de la mañana de hoy comenzamos el alerta de condiciones de tormenta desde Punta Caucedo hasta Cabo Engaño y desde Cabo Francés Viejo hasta Cabo Engaño. El Centro de Operaciones de Emergencias les exige a las personas que viajaron al interior del país por el feriado largo a retornar a sus hogares a más tardar mañana domingo para evitar caos en el tránsito. Una sugerencia prácticamente que se convierte en orden, porque hay que evitar el tema del tránsito el lunes. Este evento, que en estos momentos tiene un movimiento de traslación de 37 kilómetros por hora, adelanta el impacto en nuestro país de seguir las proyecciones. Y lo que estamos esperando para las 2 de la tarde del lunes, ya lo vamos a tener en la mañana y en la madrugada con desprendimiento de campos nubosos, lo que imposibilita la visibilidad al momento de conducir. El COE mantiene a 16 provincias en alerta amarilla: La Altagracia, La Romana, Sánchez Ramírez, El Ceibo, Samaná, María Trinidad Sánchez, El Gran Santo Domingo, Barahona, Duarte, Monte Plata, San Cristóbal, San José de Ocoa, Azua, Atomayor, San Pedro de Macorís y Peravia. En verde, Hermanas Mirabal, Monseñor Noel, San Juan, La Vega, Espaillat y Bahoruco. Para Objetivo 5, Elvania Flores. Tres hombres fueron asesinados este sábado por miembros de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional en la comunidad El Limón, en el municipio El Pino, en Dajabón, sin que hasta el momento se conozcan las causas. Entre los occisos figuran Roberto Rodríguez, apodado Ñango, César Augusto Rojas Zapata, mientras que uno aún no ha sido identificado por la policía. Familiares y personas de la comunidad se quejaron, ya que, según estos, la policía no les permitió ver los cuerpos para poder identificarlos. Sacaron tapado y ¿cómo uno lo va a ver? Así uno identifica, porque dicen que hay de partido, que hay dos muchachos de partido y no se sabe, hay otro que dice, si una noticia, que es de para arriba, pero nosotros no lo pudimos ver, no podemos decir nada. Y el esposo mío, el papá de los hijos míos, ¡ay Dios! Yo no sé nada, nada. Es un chivo tapado, ¿quién sabe quién va ahí? Según nuestro corresponsal en la zona, Javier Genao, la policía aún no ofrece versión de los hechos donde cayeron abatidos estas tres personas, mientras los cadáveres se fueron llevados a la morgue del Hospital Villalos Almácigos, donde acudieron autoridades del Ministerio Público y el médico legista. Junior Trinidad, Objetivo 5. Las autoridades rescataron este sábado de las aguas del río Yaguasa, que atraviesa la comunidad de los Guaricanos en Santo Domingo Norte, el cuerpo sin vida del joven Randy Almonte, de 16 años, que fue arrastrado por la crecida del río provocado por las lluvias de la tormenta tropical Fred. El primero como consecuencia de la tormenta Fred. Un total de 150 hombres divididos entre la Defensa Civil, los bomberos de Santo Domingo Norte y la alcaldía de esa demarcación participaron en la búsqueda por más de 24 horas. Lamentablemente tenemos que informarle en este momento que Randy apareció sin vida. Ya el INACIF, el DICRIN y las autoridades correspondientes tienen el caso en sus manos. Este fue el drama de los familiares de la víctima al enterarse de la noticia. Que nos ayudaron a colaborar y encontrar ese cuerpo aún sea sin vida, porque ya uno se va conforme porque le puede dar cristiana sepultura a su pariente. El cuerpo de Guzmán fue llevado al INACIF del cementerio Cristo Redentor para realizarle los exámenes correspondientes. Ramón Peguero, Objetivo 5. Continúa la escasez para adquirir la carne de pollo, así lo establecieron este sábado vendedores de ese producto que es de alto consumo para los dominicanos. Ahora no, ahora aquí traen a veces 10 y 15 pollitos porque no está apareciendo. Y a veces uno sale a buscar para la granja y tiene uno que gastar pilas de pasaje para poder conseguir algo de pollo, pero no está apareciendo en ninguna parte. Desde hace 15 días su precio se cotiza por encima de los 80 pesos la libra.
lo que ha provocado que sus ventas bajen en más de un 50%. El pollo, porque te digo, la pechuga que se cuesta 95, la pechuga filetea cuesta 130, el piquipal está 50, la ala está a 90, el pollo con todo está a 80. Algunos aseguran no consumirán la carne blanca hasta que su precio se restablezca. No, yo no compro eso, hasta que no lo bajen de precio. ¿Desde cuándo dejó de consumirlo? Yo tengo ya como 5 días. Semanas atrás, la carne de pollo se vendía a 60 pesos la libra. Sin embargo, la carne de cerdo ha dejado de formar parte en las comidas por la fiebre porcina africana. La carne de cerdo está en una cosa, en una etapa, que si se vendían 100 libras, ahora se están vendiendo 10 y 20. Otros productos que experimentan alzas son los víveres, huevos, embutidos, entre otros. Para Objetivo 5, Elvania Flores. A propósito de que este lunes se cumple el primer año de gestión del presidente Luis Abinader, diversos sectores plantearon lo bueno y lo malo que han visto durante este periodo. Entre los puntos más importantes a destacar está el económico. Algunos consideran que el aumento de la pobreza, desempleo y el alto costo de la vida es algo nunca antes visto. Hay una inflación de costo, una inflación importada, que esto se va a prolongar todo este año 2021 posiblemente. El pollo con una cifra récord de 100 pesos, el plátano también, el arroz por igual, el aceite ha subido, hasta el jabón de cuava ha subido en este gobierno. Los materiales de construcción ni se digan. En cuanto al sector salud, expertos indican que se debe mejorar, sobre todo por la situación sanitaria que atraviesa la nación. Parte ciudadana es una necesidad que nos comprometamos a vacunarnos para ver si nosotros logramos superar este flagelo y volver a la vida nacional. El país está otra vez volviendo en sí. Porque hizo lo que nunca se había hecho, están presos los corruptos. En cuanto al transporte, el gobierno tiene sus luces, pero también tiene sus sombras. Mencionamos la corrupción porque toca también el ámbito que tiene que ver con el transporte. Sin embargo, hay pocas cosas que evaluar. No, es que yo no estoy conforme con ninguno de estos gobiernos, porque ninguno de estos gobiernos hacen nada. Nada, me ha robado que van. Mientras legisladores de distintos partidos políticos entienden que el presidente debe realizar cambios en el tren gubernamental. Sencillamente les recomendamos al presidente Abinader que reestrene el método Balaguer, que era que tenía dos fechas de corte de evaluación, 16 de agosto. Revisaba, el que lo estaba haciendo bien lo ascendía, lo confirmaba, lo mantenía, y el que lo estaba haciendo mal simplemente lo destituía. Si un funcionario lo está haciendo bien, debe reconocérsele, tal vez en promovérsele a otras funciones de mayor jerarquía, pero si un funcionario no lo está haciendo bien, debe ser sacado de la administración pública en cualquier momento. Este sábado, el secretario general del opositor Partido de la Liberación Dominicana, PLD, Charlie Mariotti, calificó de rendición de cuentos, novelas cortas y hasta humor negro la comparecencia de funcionarios del gobierno en medio de comunicación. Junior Trinidad, Objetivo 5. Juan Núñez es un padre que llora desconsolado la muerte de su niño Drake, quien falleció, según establece, tras el personal médico que le atendía suministrarle un medicamento controlado para practicarle un estudio neurológico, luego de que el pasado mes de mayo presentara fiebre alta y convulsionara para tener control de su estado de salud, aunque aseguró era un niño totalmente sano, clínicamente comprobado. Después de ese medicamento que le dieron, el niño comienza a llorar, y a llorar, estábamos en un tercer nivel. Yo digo, bueno, déjame llevarlo a coger aire o algo, y bajo. Y justamente cuando llego al primer nivel ahí mismo, se lo paso a la madre, que se estaba haciendo una prueba de COVID en el frente. Y el niño automáticamente se lo paso, el niño voltea los ojos y se nos pone así duro. Indicó que el centro de salud y la médico que le atendió no quieren hacerse responsables y justifican su accionar. Aseguró que encaminan procesos de demanda para que otros padres no enfrenten el dolor que atraviesa. En el momento de suministrarle el medicamento, quien lo extrajo del envase fue la secretaria, ni siquiera fue la doctora en el momento. ¿Qué me entiende? Ellos muchas veces he escuchado versiones, porque hay muchas versiones. Ellos dicen que no, que fuimos nosotros mismos que lo sacamos. Eso es totalmente falso. Narró que el pequeño falleció en los brazos de su madre, quien permanece donde familiares ante el desconsuelo.
Juan Núñez se consuela colocando una vela encendida ante el retrato de su pequeño Drake y sus dibujos animados preferidos. Desde Santiago, para Objetivo 5, Jenny Acevedo. Tras un recorrido por varios centros de vacunación en el Distrito Nacional, se observó poco flujo de personas a inocularse contra el COVID-19. Según se supo, desde hace 2 semanas estos centros destinados para aplicar dosis han presentado una baja significativa, luego de alcanzar el 80% de su población vacunada y la flexibilización en el horario del toque de queda. Estamos recibiendo personas de segunda y tercera dosis, no estamos recibiendo de primera, está lento de primera. Y hoy es que el flujo ha fluido más. La gente ha venido hoy más que las 2 últimas semanas. Por otro lado, Salud Pública reportó que en las últimas 24 horas se produjeron 323 nuevos casos de coronavirus, acumulando 345.960 contagios. Ayer no se produjeron muertes. Las defunciones se mantienen en 3.976. Para Objetivo 5, Elvania Flores. Los precios en el pasaje mantienen preocupados a los usuarios de transporte público debido a que diariamente se ven obligados a lidiar con la crisis económica que han disminuido la capacidad adquisitiva. Explican que día a día tienen que hacer magia para buscar la manera de, con lo poco que ganan, les den para costear sus necesidades. Yo lo hacía hasta con 1.40 y así, pero ya voy sobregirado ya. Pero hay personas que en verdad no pueden pagar ese precio que ellos han elevado. Algunos arremeten contra el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, pues aseguran el director de ese organismo le ha faltado pantalones para sancionar a los choferes que en franco desafío aumentan el precio del pasaje. Es una institución, un ministerio absurdo totalmente. El presidente que le ponga corte sobre esa situación. Posan un precio y otro precio. No está bien en el pasaje. Yo lo que están haciendo lo que le da su gana. Los incrementos de hasta 15 pesos en algunas rutas vienen produciéndose desde hace varias semanas en detrimento de la clase más desfavorecida. Para Objetivo 5, Wendy Gil. La nueva Junta Directiva del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODI, encabezado por su presidente, Dolores Núñez, se comprometió a ser el defensor de cada uno de sus miembros y estimular la unidad. Hay muchos que están pasando por situaciones difíciles, son de las cosas que nosotros vamos a luchar. Pienso que los ingenieros deben tener una pensión digna, pienso que deben también tener un sueldo digno. Dolores Núñez habló tras participar en una misa en la iglesia Las Mercedes al conmemorarse el Día Nacional del Ingeniero. A la celebración asistieron decenas de colegiados. Para Objetivo 5, Elvania Flores. La República Dominicana podría verse envuelta en un escándalo de carácter internacional. Esto ante la advertencia de la empresa Pivot Group SRL de demandar a la Lotería Nacional por incumplimiento de contrato y derechos adquiridos ante organismos internacionales. Así lo dio a conocer esta semana el director ejecutivo de esa concesionaria, René Ferrer. Nuestro socio adicionalmente en este momento están hablando con una firma de abogados importante de los Estados Unidos para empezar una demanda en los Estados Unidos a través de las cortes federales contra el gobierno de los contra el gobierno de la República Dominicana por incumplimiento del contrato. Teófilo Abraham León Tabar Mansur comunicó que desconocía la validez del contrato y se remonta a una ley de la época de Trujillo, distorsionando incluso el contenido de esa ley. Ferrer indicó que la institución dirigida por Kiko Tabar desea eliminar y suspender los sorteos adjudicados a esa empresa, como son Juega Más y Pega Más, desconociendo un contrato en el que Pivot Group se hizo cargo de una deuda que tenía la Lotería Nacional por 50 millones de pesos. Pidió al presidente Luis Abinader tomar carta en el asunto. Ramón Peguero, Objetivo 5.
El pasado domingo 8 de agosto, una vivienda se redujo a cenizas y otras tres resultaron afectadas, producto de un incendio que se produjo en el sector del Ensanche Libertad del municipio de Constanza. Cuatro familias aproximadamente que fueron afectadas. De los dueños de las viviendas, hubo uno que sacaron a la clínica y otro al hospital por causa del humo. Son personas mayores y el humo le afectó bastante. Porque yo estaba durmiendo y uno de un pronto fue que se armó esas cosas que uno no sabía. Eso fue en fracciones de segundo. Yo estaba fuera de mi casa y cuando llegué, la gente pensaba que era mi casa, pues tenía la ventana abierta y salía el humo, era en mi casa. Hasta ahora se desconoce la causa que produjo el siniestro, que dejó seis personas a la intemperie y afectó los bienes de otras tres familias. Hoy los afectados solicitan la ayuda de las autoridades y manos amigas para construir sus viviendas y adquirir nuevos ajuares. Mira, uno es pobre, ya tú sabes, uno quedó en la calle sin nada. Las autoridades competentes que puedan pasar para ayudar a esa persona que está muy, muy necesitada. Esta familia hoy está dispersa entre vecinos y amigos y esperan que corazones solidarios se identifiquen con la causa. Yo le pido a las autoridades que por favor me ayuden a mi madre y a nosotros que quedamos absolutamente sin nada. Y somos pobrecitos y necesitamos una mano de ayuda. Mi mamá está en la calle, mi mamá quedó sin nada, hasta sin chancleta y sin nada, y espero que nos ayuden en esto. Necesitan mucha ayuda porque ya son gente adulta que se valen de los hijos. Para Objetivo 5, Welin Valenzuela. La Policía Nacional apresó a un mensajero que se había confabulado con otros dos hombres para la sustracción de 800,000 pesos de la empresa en la cual laboraba en el sector Los Guarícanos en Santo Domingo Norte. El detenido es Ronnie Joan Félix Medina, quien ya se había realizado un autorrobo por la suma de 800,000 pesos y que, al ser cuestionado, manifestó haberse puesto de acuerdo con dos individuos a quienes identificó solo como Alan y Salvador. Este último ex empleado de la empresa, quienes se encuentran prófugos. Al momento de la captura de Félix Medina, se le ocupó una mochila conteniendo la suma de 473,000 pesos, producto de varias facturas que había cobrado a nombre del negocio afectado. El detenido fue conducido ante el Ministerio Público junto a la evidencia ocupada. Para Objetivo 5, Andreina Hernández. A pesar de los estragos dejados por el paso de la tormenta Fred por el país, el Servicio Nacional de Protección Ambiental, SEMPA, socorrió varias personas y vehículos en autopistas, ríos, arroyos y viviendas. Esta entidad continuó las labores de prevención del daño ambiental. En Santiago de los Caballeros, incautaron tres camiones en la circunvalación norte mientras transportaban material de la corteza terrestre sin los permisos medioambientales, apresando de inmediato a sus conductores. Mientras que en la carretera Sánchez, en el municipio Baní, provincia Peravia, un camión Toyota color blanco fue incautado por transportar material de la corteza terrestre y apresó varias personas por ser sorprendidas fabricando carbón vegetal. Dichos hornos fueron incinerados por los agentes actuantes. En el sector Rancho Nuevo del municipio Bonao, provincia Monseñor Noel, agentes del SEMPA paralizaron los trabajos de nivelación con un equipo marca Caterpillar color amarillo. En ese municipio también incautaron 35 trozas de madera de la especie pino en el sector Alfarería de Jayaco. Estos operativos ejecutados y supervisados por el director general del SEMPA, coronel Ambioris Cepeda Hernández, quien indicó, pese a la situación meteorológica que recientemente atravesó el país, no permitirán que ninguna persona esté depredando los bosques, violando la ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Para Objetivo 5, Andreina Hernández. La Coalición por una Seguridad Social Digna, Capítulo Santiago, realizó un emplazamiento público a los legisladores para que se haga un estudio actual de quiénes son los verdaderos beneficiados del sistema, ya que no es posible que teniendo más de 1 billón de pesos acumulados el pueblo dominicano no tenga en lo mínimo un servicio de atención primaria de calidad. Nosotros exigimos una revisión de la Ley de Seguridad Social
porque nosotros no podemos seguir tolerando que esta ley promueva el enriquecimiento de sectores privados. Y por eso nos pronunciamos en contra de la intermediación financiera que ha hecho de la seguridad social un negocio para personas que solamente viven de la seguridad social, pero como negocio. Manifestaron que no se puede seguir tolerando que los bolsillos de los sectores privados sean los que se queden con los beneficios de este jugoso negocio y no la población. Desde Santiago, para Objetivo 5, Jenny Acevedo. Bien, señoras y señores, y a propósito del terremoto en Haití, más temprano nuestro corresponsal allá en Haití, en el vecino país, Alexander Gálvez, nos hizo el siguiente reporte sobre la destrucción de la catedral en una de las zonas sur del país cuando estaba llena de feligreses. Adelante, Alexander. Gracias. Buenas noches, Geraldino. Buenas noches, señores, para todos ustedes. Señores, esas imágenes que estamos viendo acá es de esa ciudad que se llama Les Anglais, los ingleses. Este pueblo había sido golpeado desde que pasó el ciclón Mathieu en haitiano. Sin embargo, ese pueblo ha sido abandonado todo el tiempo. Pero hay que recordarle, ese pueblo, Les Anglais, los ingleses, tienen 135 kilómetros de playa. Playa con arenas blancas como se ve a Punta Cana. Sin embargo, nunca el gobierno haitiano ha prestado la atención de hacer un desarrollo turístico en esa zona. Hoy, varios cadáveres, 19 muertos, señores, 19 muertos solamente para Les Anglais. Ya las empresas que se encontraron allí trabajando, lo que es Tesina y otras empresas chinas, ya se dieron los equipos para mover la tierra, los escombros, así sacando los muertos. Quiere decir, señores, el padre de la Iglesia Católica que estaba celebrando la misa en la catedral salió corriendo junto con los monaguillos, salió corriendo y con el micrófono prendido. Bueno, uno decía, pues, don Hardy, no, pues, uno podía reírse al ver que el padre salió corriendo con la sotana y con los monaguillos, pero desgraciadamente ahí no había que decir, bueno, vamos a esperar a Dios, pero salió corriendo, pues, de hecho, si él había estado allí en el lugar, no salió corriendo precipitado, hoy fuera entre los muertos. Bueno, más o menos él está vivo. Sin embargo, la zona quedó devastada. Ya esas imágenes podemos anotarle que es una situación muy profunda. Bueno, el gobierno vendría en auxilio a ese pueblo, pero aquí decir, señores, ese pueblo ha sido abandonado hace muchos años. El ayuntamiento, los hospitales, las escuelas, todo ha sido abandonado. Hoy, una vez más, llegó una desgracia. Una desgracia que parece eterna, porque nunca ningún gobierno haitiano había prestado la atención a esa zona costera que lleva 185 kilómetros de playa, arena blanca, arena que parece a Punta Cana. Don Arlino, es todo para esta noche.